Bueno, camaradas, pues ahora vamos a poner la vamos a hacer los hoyos de las chapas con el kit que venden, que ya pues, lo usé allá en la iglesia y ya vi que es una birbala esto. Entonces ya le medí más o menos a la mitad de este panel. Son como 3 pies casi. Entonces ya lo pongo a la mera medida. Que quede bien. Le pongo sus tornillos y le hago el hoyo. Espérame, voy a poner los tornillos para que vean bien. Ok, ya le puse los tornillos. Lleva un tornillo aquí y un tornillo aquí para que no se menee cuando ustedes haciendo el hoyo. Y la medida aquí es esta, miren, para una chapa de 2/3/8, porque si le dan hasta el fondo entonces van a tener que comprar una chapa que dé 2/3/4. Ok, bueno, camaradas, ahora vamos a hacer el hoyo. Una broca aquí, que es esa que ya tengo, y esta chiquitina que es la que va aquí. Vamos a darle. Ok, camaradas, pues como vieron, le di de este lado, pero estaba yo pendiente cuando la broca, cuando esta broca, la punta de esta broca sobresale de este otro lado, me di la vuelta y le di de allá para acá, porque en una puerta me pasó que solo le di de este lado y yo creo que estaba muy débil la puerta porque ya había hecho otras y no me había pasado, pero se estilló de al lado. Lo bueno es que la chapa era grande y lo tapó, pero es mejor que si ya te pasó una vez, para la que sigue ya mejor lo hagas bien. Entonces ahora ya me quedó ya tengo esa precaución. ¿Me están entendiendo? Pues te estás grabando tu solito, va. Sí. Oh, bueno, pues así queda, camaradas, miren, solo es polvo esto y una tochadita y ya. Y aquí como quiera la chapa la tapa esta parte. ¿O no, man? La que sigue. Bueno, camaradas, por estar ahí hablando con este man, ya se me había olvidado que que tenía que hacer el hoyo de acá enfrente. Aquí, ahora sí ya quedó. No, que ya le había quitado esta onda. Vámonos. Bueno, pues ahí quedó la segunda. Bueno, camaradas, pues ya quedó el tercero. Un resto de aserrín. Y cuando vengan las chapas, le hacemos el hoyo de aquí. Y este, pues ya tienen el de ahí. Ya nomás se lo cambiamos por uno nuevo. El que sigue.
Hey, güey. Pásame el martillo, por favor, hijita. ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? ¿Hasta se te vio? ¿Quién será ese, man? Ya te estoy viendo, man. Está grabando ya. Okay. Estaba preguntando al Mike que tiene más tiempo en construcción. Le dije que dónde van las chapas. Me dijo que a la mitad de esto, de este panel. Entonces yo las marqué así, porque allá en la iglesia, como son más grandes y eran diferentes las puertas, tenía yo que hacerlas a la medida que estaban las, la mayoría de las puertas. Entonces ahora el detalle es que como la rendijura esta ya la trae de las puertas viejas, entonces yo ya no puedo cambiar la medida, porque si no tendría que cambiar esto, y como esta más abajo tendría que ponerla ahora hasta por aquí, entonces quedaría feo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tener que acoplarme a como están estas. Entonces, le marqué aquí dos líneas. Y pueden ver, entonces le marco en medio de esas dos líneas, aquí, y esa, ahí es donde voy a poner este. Mira, ahí está, a la mitad, para que acople bien aquí a este, ok. Ok, ahora sí, a la rápida. Bueno, camaradas, pues se me había perdido el otra parte que traía el kit de esta onda, de las chapas. Entonces ya lo encontré. Miren, traen esta cosa que va atorada aquí, donde ya le hicimos los hoyos de para el tornillito. Entonces ahí lo metemos, y con esta broquita que ya traía también, nomás tenía la broquita pero se me había perdido esa cosa, ya lo encontré. Con esta broquita ha de ser para el router pequeñito, pero como yo no tengo router pequeñito, lo voy a hacer con el taladro para que le haga la parte de aquí de la chapa. Vamos a hacerle en corto con la rápida. Bueno, como pueden ver, ahí quedó. Ahí merito quedó. El detalle es que ya se fregó de una patita. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un tornillito ahí en vez de esa patita. La renta, pues aquí anda el mero builder. May, me aventó esto al fregado, ¿qué hizo? No, te ayudo bien. Se le fregó la patita. Pero acá está otro ejemplo, miren. Uh-huh. Ya nomás le retocamos con el chiso y ahí quedó. Pero como ahorita se le acaba de fregar una patita, miren, lo que voy a hacer es que le voy a quitar esta patita y aquí mismo le voy a hacer un hoyo para ponerle un tornillo pequeñito. Es más, el tornillo que estaba utilizando, miren, ese mero voy a utilizar. Okidoki. Pues ya le encontré la solución, mira. Lo hice acá arriba, pero como ahí me estorbaba para darle con la broquita esto, entonces lo que hice se lo hice abajo. Ahí quedó. Pues ahora sí, lo quitamos. Uh-huh. Así de simple. ¿Cómo está, mano? ¿Qué no salió? Sacamos.
Y ahí solo se le cambia el tornillo. Con el otro y... Y ya. Sí. Vámonos. Ok. El que sigue, vámonos. Pues ahí quedó la última, camaradas, ahora sí, miren. Ahí quedó. ¿O cómo ve usted, May? Sí. Y el May nomás me está esperando para poner ese tal. Ya, May, ahora sí. Ya no le quito más su tiempo, May. Está muy desesperado usted. No, tranquilo, tómese el tiempo, que necesitamos que el video quede bien. Ahí estamos. Sí, que ese video no está. ¿Dónde está? Está nada. No, pues dale, quiero ver cómo le quedó. Yo no voy a comprendiendo. Comprende yo. Oh, creo que le hice mal. Hombre, ya me era un capo como usted, lo va a hacer mal. Ahora mete en la cazuela a ver si va a quedar, güey. Sí, la verdad es que se queda. Ahora, ahí va el béisbol. Ahora falta la cazuela. ¿Dónde está la cazuelilla? ¿Ya la encontró ahora sí? Sí. Ahora que luego le va. ¿Qué fue? No va en Trendation. Ah, ¿y era de ahí, man? No. Es que tiene unos piquitos para abrir, ¿no? Esos piquitos. Oh, gente, es que está dañado. Es como ya. No se comprende. Me va a tener que abrir un poquito más, man. ¿Será que ni ahí entra? No, pero entra bien forzado, May, ni entra, creo. No, pero ni esta no es de aquí, creo. No, este es de la sala. ¿Son iguales, maestro? Sí, nada más que aquí, pero se me hace que aquí. Lo hicieron muy forzado. Para los lados no hay problema. Para este lado es donde hay problema. Ahí está. El coño tenía uno café, ¿no? Ahí entró. Dale. Dale, pero lo que ya yo me la. Que le iba a trancar con el martillo, ¿no? Sí, pero ya que te he pegado, macho. Pues ahorita podemos ir metiendo, dañarlo. Ok. Ahí se arma, May. No le puedo tantito, nomás le voy a dar así para que. ¿Cómo le va a hacer, May? Le voy a pasar tantito por aquí así. Yo digo que aquí, ¿no? También. Y aquí también sí, le voy a hacer ya porque. Como un nochito de cada lado. Vamos a dar la prueba. Ahí va a quedar, entonces. No puedo pegar con ninguna. ¡Qué basura! Bueno, camaradas, pues aquí estoy preparando los. Los estornillos para los cheos, como pueden ver, tienen un fregadero de pintura porque agarré la tapa y los tramboqué aquí para que agarrara bastante pintura. Entonces ahorita les vengo haciendo así. Para un clavo le está dando decoración para que le entre ahorita la puntilla. Entonces así me va a quedar ahorita. Que sequen, saca, porque. La choretilla. Porque tenía estos y estos son basura, se patinan. Y hacen unos. Te hacen enojar. ¿Dónde está? ¿No se nota? Sí, ok. No se alcanza a notar. Ah, esto, mira. Son basura. Y con esas no, eso no es pedo. No, esto de estrella no se barra. Esto sabes dónde lo aprendí, tú, coño. En los altos Himalayas.
solo algunos ermitaños y... Cuando hay praga, pues le echa praga, cuando no hay. Este yo le eché este primer de Q para que agarraran la pintura. Bueno, como el cerdito está esperando ahorita, entonces le va a subir otra vez ahí a la piel. Por último, a ver si me gusta. Ok. Ay, ay, ay. Y le voy a pegar un poco de calor con la pistola. Que se quede volado. Bueno, camaradas, pues aquí ya tengo ready los tornillos para los cheos. Ya les eché su pintada y no sé qué rápido con la pistola. Pinté dos de más por si las dudas. Vamos a ir a ponerlos ahorita porque ya se quiere venir el aguacero. Ya la puertinga ya quedó. Puro peluchín. Ahora solo faltan los cheos. Que van a ir ahí. Ok, porque tenían estos tornillos y... tornillos, uno se quebraron cuando lo saqué y el detalle es que son planos y miren esto, se zafaba la puntilla cada rato y le pegaba el cheo. Entonces para evitar eso le vamos a poner de estrella, pero había que pintarlos por si ahorita medio se dañan cuando los metan los cheos. Este, le retocamos tantito con la brocha y que okay. Pues ahí quedaron las charas, camaradas. Con todo y agua me salí nomás con señales que hay que ver. Y la puerta ahorita le vamos a poner la chapa. Venga, vámonos para adentro.